Muy buenas familia de Generación Actual, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, a un nuevo episodio de esta serie de Shadow of the Colossus. Estamos ya muy cerquita del final, hoy tenemos el coloso número 15. Y bueno, este vídeo, como no se pudo subir lun el lunes, como esta semana, el fin de semana lo he tenido un poquillo liado, ¿vale? Pues nada, este vídeo lo vais a ver seguramente martes por la noche, ¿de acuerdo? Lo cual significa que este martes no tendremos terror, ¿de acuerdo? Pero bueno, como terror tenemos 3 días a la semana, pues el jueves tendremos terror, el sábado tendremos terror, y he preferido pues no sacrificar el capítulo, el único capítulo que hay a la semana de Shadow of the Colossus, ¿vale? Así que bueno, subimos esto de forma extraordinaria el martes por la noche y lo dicho, ya terror seguimos tanto jueves como sábado, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Coloso número 15, bien. Vamos a llamar a Agro. Bueno, esto está ya aquí, ya está casi todo el pescado vendido, ¿eh? Casi, casi. Bueno, todavía queda. La verdad que lo que pasa es que quedan colosos que ahora son difíciles las batallas, ¿vale? La batalla de hoy, sin ser difícil, puede ser engorrosa. Puede ser bastante engorrosa. Así que bueno. Vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver si va esto bien. Y lo dicho, pues sobre todo eso, que he preferido, claro, puesto que tenemos solamente un capitulillo a la semana de esta serie y ya queda muy poquito además, pues a ver si ya la terminamos, ¿vale? Y entonces he preferido, digo, mira, digo, prefiero que esta semana en vez de haber 3 capítulos de terror y este de y Shadow de Colossus no haber, pues entonces lo hacemos como os he dicho, ¿vale? Subimos este vídeo en martes y ya está. Hombre, habrá quien dirá, oye, pues sube tanto una cosa como otra. Lo que pasa que entonces es mucha tela y no puede ser. Además, la conexión. Mi conexión no da para tanto, por desgracia. Pero bueno, no, lo hacemos así. Yo creo que está bastante bien. Así que bueno. También luego el jueves tendremos alguna cosilla, ¿vale? Seguramente, pues, Forza o algo así, ¿vale? Alguna cosa tendremos el jueves. Seguramente será algún vídeo de Forza Horizon. Y a ver si llega NBA 2K15, ¿vale? A ver si llega NBA 2K15, que tengo muchas ganas de traer a NBA aquí al canal. Bueno, vamos bien, ¿no? Sí. Sí, el coloso en cuestión, la entrada a la zona está a la derecha. A la derecha de este coloso que veis aquí en la parte superior, ¿vale? Donde veis esas nubes, a la derecha, pues ahí está el coloso que buscamos. Y ya digo, no, no es un coloso tampoco demasiado complicado, quizá, ¿vale? No es un coloso tampoco excesivamente difícil. Pero sí que es cierto que es un coloso que lo que es la batalla es un poco lenta. Además, hay que hacer bastantes cosas, ahora lo veréis. Pero bueno, el coloso está muy bien, ¿eh? La verdad que los colosos están todos genial. Cada uno tiene su puntillo, su cosa. Pero están todos bastante bien. Y nada, lo dicho, pues este es el número 15, por tanto, si todo va bien, que en principio sí, la semana que viene, el lunes, ¿vale? Ya intentaré que la semana sí sea el lunes, al mediodía, pues la semana que viene terminamos ya con esta serie, ¿vale? O sea, que ya está esto, como digo, está todo el pescado vendido. Bien, ahí veis ese, siempre he visto algún comentario preguntando que qué son estos rayos de luz, ¿eh? Que ahí hay uno. Por allí hay más, ¿vale? Eso sería, por así decirlo, el haz de luz que se queda cuando se mata un coloso, ¿vale? Cuando matamos un coloso, pues ese haz de luz se queda justo en el lugar en el que está, porque podríamos ir a pelear contra cada coloso de nuevo, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí llegando. Vamos ya a pie. Aquí, bueno, dentro de esta fortaleza es donde vamos a tener la batalla contra el coloso de hoy. Vaya desierto, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos a ver si veo yo la zona de acceso. Supongo que será por aquí debajo. Arquitecturas, ¿eh? Claro, recuerda muchísimo, por ejemplo, a Ico, ¿no? Esto en concreto podría ser perfectamente una parte del castillo de Ico. Bueno, vamos a ver si podemos entrar por aquí debajo. Que yo supongo que sí. Pues no.
Entonces habrá que entrar por... Por ahí arriba habrá que entrar de alguna manera. Vamos a ver si podemos dar un rodeo aquí. Sí, ahí incluso... No sé si lo escucharéis. Porque intento calibrar siempre el volumen para que tampoco moleste mucho la música de las batallas, mientras yo estoy hablando o lo que sea, pero se escucha el viento, ¿eh? Lo digo porque no sé si vosotros lo estaréis escuchando ahora, pero en esta zona parece que sopla el viento bastante, ¿eh? A mí es una de las cosas que más rabia me da, ¿eh? Cuando hace un día de estos de viento fuerte, hostia, te pone de mala leche. Mira, ahí hay una lagartija. ¿Os acordáis el otro día que os dije las lagartijas estas de cola brillante que nos dan resistencia? Pues ahí precisamente hay una. ¿La veis? Coño, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha metido la lagartija si la acabo de ver aquí? Mírala, 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 mírala. Mírala por dónde va. ¿La veis? Vamos a pegarle un flechazo a la lagartija, hombre. Hostia, ¿dónde se mete? Por eso os decía que hacen falta las... El ítem ese, ¿no? Para encontrarlas, porque si no son bastante difíciles de localizar. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡La madre que la parió! ¡Hostia, macho! Yo creía que estaba por allí y no sé ni por dónde ha venido nada. Esa no la pillamos ni de coña, ¿eh? Mira, mira, mira por dónde va, mira por dónde va. Mírala, 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 mírala. Ahí. Ahí muere. Ahí está, ¿vale? Entonces aumenta un poquito la resistencia. Es que precisamente contra este goloso... A ver, ya sabéis que en esta serie no hemos hecho esto de buscar las lagartijas y todo. No, la verdad que estaría muy chulo, ¿no? Como un extra añadido más adelante lo que os dije, ¿no? De mostraros todo este tema. Porque hay un montón de secretos con el tema de este Shadow de Colossus. Y con este juego hay un montón de secretos y un montón de cosas chulas que se pueden hacer. Entonces por eso os comenté, ¿no? Que quizá más adelante, tranquilamente, pues oye, se podría traer aquí alguna cosilla de esas. Pero que por cierto vi que hubo gente que le gustó mucho, ¿no? La idea y gente que se quedó también un poco sorprendida, ¿no? Decir, hostia, pues tiene que ser bastante guapo esto de... Vi también un comentario... ¿quién era? ¿De quién era el comentario? Es que lo estuve leyendo el fin de semana, pero no recuerdo. Puede que fuera un pasajero decadente, puede ser, que me comentaba que había visto esto que dije yo de escalar la fortaleza. Vamos a dejar aquí un buen plano. Esto que dije yo de escalar la fortaleza, que no se podía porque no teníamos resistencia suficiente para hacerlo con Wander, con el personaje. Y me dijo que había visto un vídeo haciendo eso, pero de PlayStation 2. Claro, pero es que en PlayStation 2 es lo que os comenté, que hay una serie de zonas en las cuales se puede... Es un fallo del juego, porque no se debería poder, pero el personaje descansa. Y en esta versión de PlayStation 3 ya he intentado yo hacerlo unas cuantas veces y no se puede descansar ni de coña. Y el ascenso es larguísimo, por tanto no... Es imposible. O sea, yo creo que en esta versión de PlayStation 3 es imposible. Es imposible, me refiero con la resistencia que tiene el personaje ahora, ¿vale? Y decía esto porque no estamos haciendo lo de los lagartos estos de cola brillante, pero este en concreto me lo he comido porque nos ha venido justo a mano y porque un poquitín más de resistencia nos va a venir muy bien en esta batalla, ¿eh? Nos va a venir perfecto. Porque ya vais a ver que este coloso sobre todo lo peor que tiene es que se mueve mucho. O sea, se mueve muy bruscamente y es difícil estar subido a él. Entonces, bueno. Bueno, pues aquí está ya. Fíjate ya cómo asoma. Fíjate la mano en comparación con nosotros, ¿eh? Somos... Fíjate qué pequeñitos que somos, ¿eh? Ya está ahí. Bueno. Pues en este coloso, en esta batalla, hay que hacer bastantes cosas.
Y algunas de ellas tienen un poquitín de truco, ¿vale? Algunas de ellas hay que... Ahí. Ya me sabía que me iba a venir el salto. Esta batalla tiene algunas cosillas un poco de truco, ¿vale? Esta batalla puede ser quizá difícil de deducir lo que hay que hacer si no conocéis muy bien cómo enfrentar al coloso, ¿vale? Bueno, en primer lugar, nuestro objetivo es llegar ahí arriba, arriba de uno de estos puentes, ¿vale? Entonces, para eso hay que conseguir subir por toda esta estructura, por esta zona, ¿vale? Que parece sencillo, se ven ahí unas escaleras ahí arriba, ¿lo veis? Que hay escaleras. El problema es que este que sería el punto de acceso no está disponible, no llegamos saltando. Entonces hay que hacer una cosa. Cuidadito aquí con la cámara que me ha despistado un poco. Que es atraer al coloso a que nos intente pisar aquí, ¿vale? A ver. Ya está de frente. A ver, a ver, a ver. Ahí viene. Vale. Y ahora saltamos a esta. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces ya a partir de aquí, ahora ya sí, para arriba. Bien. Y aquí había que hacer que nos golpease, o sea, que nos intentase atacar para derribar algo esto. A ver si recuerdo bien esto cómo es. Voy a lanzarle ahí unas flechillas. Ahí, 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 ahí. Bueno, pero ahí lo que ha intentado ha sido pisarnos. Dama. Vamos a ver si nos ataca este tío mierda. Venga ya, hombre, vente para aquí. Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí buena. Esa es, ¿vale? Perfecto. Vale. Entonces ahora... Bueno, ahora creo que ya está esto. Vale, hay que saltar hacia atrás. Bien, perfecto. Hostia. Vale. Bueno, ahora ya estamos aquí subidos. Ah, bueno, no, no, vale, perdón, perdón. Claro, es por esta otra zona. Vamos a ver. Bien, perfecto. Vale. Bueno, en principio por aquí es por donde hay que ir. Bien, bueno, veis aquí que está ya esta especie de puente que os comentaba, ¿vale? Que era el objetivo. Bueno, realmente da lo mismo venirse a este o ir a aquel de ahí al fondo, ¿vale? De allá al fondo, ¿vale? O sea, da exactamente igual. Entonces ahora la idea es atraerle, como os podéis imaginar. Flechitas de premio. Y a ver si viene hacia aquí. Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Fuera, fuera, fuera. Vale, perfecto. Bueno, objetivo cumplido. Entonces ahora hay que saltar. Esto no es fácil, ¿eh? Vamos a no arriesgar mucho. Mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Pues de cabeza ya. Vale, ya estamos. Bueno, ahora empieza lo complicado. Ahora empieza la tortura. Este goloso a mí ha habido veces que me ha costado un montón. Muchísimo. Porque es que se zarandea mucho.
Vamos a intentar estar ahí. A ver si podemos. Venga, mira, la primera. Ya se está empezando a mover más. Fijaos qué rápido baja la resistencia, ¿eh? ¿Otra? Bueno. Va, va, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí, que esto... Uf. Fijaos cómo baja, ¿eh? Es que es increíble. El circulito de la resistencia se mueve muchísimo. Además, con mucha violencia. Entonces es difícil. Vamos a saltar aquí un poquito. Vale. Jugándonos ahí un poco, con ese salto. Pues ahí como te hueles de salto, te vas abajo. Uf. Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Lo ideal sería intentar acercarse con el círculo lo más relleno posible. Vamos a ver. Vamos a aguantar aquí un poco. Vale. Uf, fíjate cómo nos baja, ¿eh? Es que nos baja mucho. Esto va a ser así, ¿eh? Esto va a ser así todo el rato. Esto va a ser complicado. Uf, casi me caigo ahí. Es complicado porque realmente... No es sencillo quedarte tranquilo en ningún momento, porque dije, ahora se supone, ahora que es cuando más podemos recargarle el círculo de resistencia, cuando se está desplazando de forma normal. Ahí va otra vez a la carga. Vamos a recuperar aquí un poco. Bueno, ahora está bastante lleno, habría que ir ahora, vamos. Es el momento, ¿eh? Está bastante lleno ahora el círculo, lo hemos conseguido. Uf. Este tío es un auténtico mierda, ¿eh? Pero un auténtico mierda en serio, ¿eh? Es que es imposible cargar la puñalada. Ahora. Va. Otra, 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 otra. Otra. Wander. Buena. Sigue, sigue, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Otra más. Claro que sí, te va a tocar la lotería. Otra, venga, venga, va, va, va. Ahí. Vale. Ese glifo ahora desaparece. Entonces... Hostia, ahora hay un problema. Hay que ir a un brazo, pero ahora mismo no estoy yo seguro. ¿De qué brazo es? Creo que era este. Es que ahora tiene como un punto débil en un brazo. A ver. Hostia, no estoy seguro. Es que no se ve. Encima tenemos la resistencia bastante bajita, ¿eh? Vamos a recuperar un poco. Que no se ve, macho. Hay que darle un golpe en un codo, pero es que no me acuerdo qué codo era. Es este, es este, es este, es este. Es este porque le falta ahí un trozo. Sí. Es este, es este. Este es el codo en cuestión. Ahí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver si no me caigo, que estamos en las últimas, ¿eh? ¡Ahí! No ha sido suficiente, mierda frita. ¡Dale, bien! Vale, entonces ahora se le cae... Como veis, se le cae la espada. Cuidado aquí.
Cuando hace las pisadas esas tenéis que saltar, ¿vale? Si saltáis no os hace nada. Vale, y ahora hay que mantener un poquitín de distancia. Porque... Vale, claro. Y tiene un punto en la... Ahora tiene un punto en la... En la mano. Entonces hay que guardar una cierta distancia. Porque si estamos muy cerca nos intenta atacar con una pisada, con un pisotón. A ver si mantenemos una distancia. ¿Ve? Ah, estamos demasiado cerca. Hay que estar un poquito más lejos. Vamos a alejarnos, anda. Vamos a alejarnos y que venga por nosotros. Es que hay que tener una cierta distancia. Vamos a mandarle aquí un flechazo de premio. No. Cuidado que aquí se acaba ya esto, ¿eh? Coño, cómo corre el coloso. Hay que mantener una cierta distancia para que nos haga el ataque con la mano. Porque en la mano es donde está el punto débil. A ver si desde ahí nos ataca. De manera, ¿eh? El tío está... Ahora sí. Míralo. Ahí está. No, 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 no. A ver si nos ataca otra vez. Vamos a mantener esa misma distancia más o menos. Es que no me he conseguido encaramar a la mano. Maldita sea. Ataca con la mano ya, hombre. Vamos a tener que tirar unos flechazos a este amigo, ¿eh? A ver si... A ver si se enfada un poco, ¿no? Calla, maldita sea. Es que de verdad, qué coloso más pesado, ¿eh? Más engorroso. Aquí otra vez se nos va a acabar el terreno, ¿eh? Va con la mano, ¿eh? Mira. Hostia. El cebollazo que me ha pegado ha sido gordo, ¿eh? Parió, tío. No creía que nos iba a pegar de lleno así, ¿eh? Vaya aguantazo nos acabamos de llevar, ¿eh? Hombre, ataca con la mano ya de una vez. Ahí viene. Ahora hay que subirse. Voy a cagar en mi vida, claro, ahora está demasiado cerca, ataca con los pies. Manda, a darte flechazos. Ahora, mira, mira, viene, 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 viene. ¿Cómo me ha dado ahí? No, no, ahí no es que nos haya dado, es que se ha ido por la vibración del golpe, ¿eh?
ahora que está de espalda, le vamos a tirar aquí una flechita. Se nos agrava el terreno. Ahí viene. Venga, va. Esto es increíble. Hostia, que viene otra vez. Vale. Pues ahora simplemente una puñalada cargada aquí. ¡Toma! Ahí está, hombre. Ahí, 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 ahí ha caído, ahí ha caído. Hostia, es que la puñetera mano es que cuesta ahí, ¿eh? Tienes que hacer, pero tienes que saltar justo antes de que él lo vaya a hacer. Vámonos de aquí, corre, que no pilla los tentáculos. Vete de aquí. Corre, tírate al barranco. ¡No! No se pueden esquivar, evidentemente, pero... Alguna vez he intentado tirarme por ahí, por el barranco. A ver si me pillaban. Bueno. Pues nada. Aquí está ya... Vamos a ver lo que nos dice la voz. Dice, por fin, el último coloso. El ritual está casi terminado. Tu deseo está casi concedido. Pero ahora alguien se interpone en tu camino. Ahí está la estatua de ese último coloso. Dice, date prisa, el tiempo apremia. Bueno. Muy bien, pues oye, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí. Episodio, bueno, de una media horita. Sí, más o menos. Por eso dije que quería, claro. Es que hace unas cuantas semanas, con media hora 35 minutos, nos hacíamos dos colosos. Y fijaos hoy que la batalla ya duró media hora. La semana pasada también duró bastante la batalla, así que bueno. Bueno, la chica, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa la semana que viene, ¿eh? Porque cuando derrotemos al último coloso, se supone que tenemos que estar en condiciones de recuperarla, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿eh? Yo creo que va a estar bastante bien el final de la serie, así que bueno. Pues nada, que lo dejamos aquí, que también la semana que viene, el lunes, mandaré algún saludillo, ¿de acuerdo? En el último episodio. ¿Y qué más? Bueno, nada, y lo dicho, pues esta semana terror, jueves y sábado. También el jueves, en principio, Forza Horizon 2. Y a ver si hubiera suerte y viene esta semana NBA 2K15 aquí por casa. Y entonces el viernes tendríamos también NBA 2K15, ¿vale? Así que bueno, ya en cualquier caso nos seguimos viendo aquí a lo largo de la semana. Venga, un abrazo muy grande para todos. Hasta luego.